Era un imperio a una escala que nunca había sido igualada. Misterioso, violento en extremo e infinitamente creativo. Solo un imperio ha sobrevivido durante 4.000 años. China. Emperadores todopoderosos movilizaron inmensos ejércitos de campesinos para crear proezas de ingeniería sin paralelo en la historia humana. Una tumba dorada con ríos de mercurio fluyendo. Es difícil creer que algo así pueda ser solo producto del trabajo humano. El canal más largo del mundo. Una flota naval más poderosa que ninguna otra que haya surcado los mares. Pero nada puede compararse con el monumento que cambiaría la faz de la Tierra, la Gran Muralla de China. Esta es la mayor gestión de un proyecto en la historia. Y sin embargo, dinastía tras dinastía, consumidas por la vanidad y la avaricia, serían derribadas del poder cuando el pueblo se levantó y la opresión se convirtió en destrucción. La construcción de un imperio. China. En el amanecer de la civilización, los chinos estaban ahí. Y aún siguen aquí. Hola, soy Peter Weller. Cuando los egipcios construían sus pirámides, los chinos ya tenían suntuosos palacios para sus reyes. Cuando Roma planificaba su altísimo acueducto que bañaría a sus ciudadanos y apagaría su sed, los chinos estaban desviando un río entero a través de una montaña, antes de la pólvora, y construyendo una presa que irrigaría miles y miles de hectáreas de tierra y provocaría una explosión demográfica como el mundo no había visto jamás. Hace 4.000 años, la civilización china creció y se expandió a lo largo de una vasta área. Un tercio mayor que Estados Unidos. Pero durante siglos, en China reinó la confusión. Distintos reinos luchaban por el poder y el control. Los conflictos y los combates devastaban la tierra. China, como la vemos hoy en día, más o menos, estaba compuesta por un número de estados, luchando unos con otros por la supremacía. Ese periodo se llamó los estados guerreros. En el siglo III a.C., un reino sobresalió como el más poderoso y el más implacable. Una provincia occidental, hogar de un pueblo hostil y guerrero. Eran ambiciosos, inexorables y dispuestos a conquistar y unificar los siete reinos. Se llamaban los Qin. Su unificación de esta vasta tierra crearía un imperio como ningún otro que hubiera visto el mundo. Los Qin prosperaron en una región que era fértil y llana, con acceso a rutas comerciales importantes como la famosa Ruta de la Seda, conectándolos con los rincones más lejanos de China y más allá. Con el tiempo, los Qin desarrollaron dos ventajas militares críticas sobre los otros reinos. De sus vecinos nómadas y bárbaros, los Qin dominaron la equitación. Al mismo tiempo, también cambiaron su estrategia para hacer la guerra. Hasta ahora, las guerras las libraban pequeños pelotones de nobles conduciendo carros. Pero el reciente descubrimiento de nuevas tecnologías para fraguar metales llevaron a la producción en masa de armas y al nacimiento de un nuevo tipo de guerrero, el soldado de infantería. Fue un tiempo en que el uso del hierro se extendió, por lo que al mismo tiempo entraron los ejércitos de infantería que tendieron a ser mucho mayores, por lo que fue posible fabricar más armas. Con esta innovación táctica, los Qin lanzaron una ofensiva para conquistar toda China. Al ir cayendo un reino tras otro, los Qin se enfrentaron a un nuevo desafío. ¿Cómo producir con rapidez suficiente alimento para aprovisionar a su ejército ahora masivo? Esa responsabilidad recayó en un hombre. Se llamaba Li Ping, un oficial Qin que era uno de los mejores ingenieros hidráulicos de todos los tiempos. Bajo su dirección, los obreros chinos construyeron una obra maestra de la ingeniería. Durante siglos, el río Min había atormentado al pueblo chino, causando sequías en invierno e inundaciones en verano.
Ahora Li Bing estaba decidido a aprovechar las violentas aguas. El centro de su plan era un dique que crearía una vía fluvial completamente nueva. Un canal para controlar el flujo y también para proveer un suministro de agua para la producción de alimentos que necesitaban con desesperación. Pero Bi Ling tenía un enorme problema. El monte Qian estaba directamente en el camino de su canal de irrigación. No podía mover la montaña, por lo que decidió excavar un camino para su nueva vía fluvial a través de ella. Mucho antes de la invención de la pólvora, habrían tardado décadas en abrir un camino a través de la montaña por medio del trabajo manual, usando solo martillos y taladros. Los militares Qin exigían resultados más inmediatos, obligando a Li Bing a crear una nueva tecnología audaz. Dejaría que las fuerzas de la naturaleza hicieran el trabajo pesado por él. Primero calentó las rocas con fuegos controlados, luego las mojó con agua fría. Esto provocó que las piedras se rompieran en pequeños trozos que podían ser transportados. Ocho años después de empezar, Li Bing había abierto un canal de irrigación a través de la montaña. Ahora tenía que construir el enorme dique que desviaría las aguas del Min hasta el nuevo canal de irrigación. Llevaron al lugar miles de trabajadores que trabajaron con nada más que músculos y escoplos excavando la tierra. Y es algo extraordinario que Li Bing pudiera diseñar un dique que regulara las violentas aguas del Min según la estación. En verano se podía desviar más agua al canal de irrigación para prevenir las inundaciones a lo largo del río. En invierno, las proporciones se invertían, dirigiendo más agua hacia el río para evitar la sequía. Al irrigar una vasta extensión del territorio Qin, el dique de Li Bing provocó una explosión demográfica masiva. Y los militares tuvieron una nueva base para lanzar ataques en el territorio enemigo. El estado de Qin se estaba convirtiendo en una fuente de energía. Utilizaron la riqueza creada por la agricultura y la fuerza creada por los militares para unir toda China. En el 247 a.C., esa tarea recayó en el nuevo emperador de los Qin, un niño de 13 años llamado Jin Cheng. El joven gobernante asumió el poder con su madre actuando como reina viuda. Pero Jin Cheng subió al poder en un palacio lleno de enemigos conspirando ya para matarle. Los cuchillos estaban siendo afilados. En lo alto de la lista de aquellos que le querían muerto estaba su propia madre, quien ahora tenía un amante y dos nuevos hijos que quería en el trono. A la edad de 22 años, Jin Cheng descubrió su intriga para hacerle asesinar. Desterró a su madre e hizo matar a sus dos hermanastros y al amante de ella. Su autoridad ahora era absoluta. Con el trono asegurado, Jin Cheng envió a sus ejércitos a acabar el trabajo de unificar toda China. Solo un reino se interpuso en su camino. Los llamaban los Chu. En el 238 a.C., los Qin lanzaron una guerra a fondo contra los Chu en un conflicto que duró obstinadamente 15 años. Por fin, en el 233 a.C., ellos también alzaron la bandera de la rendición. El último gran obstáculo para la conquista de los Qin de toda China había sido aplastado. La supremacía Qin sobre los Chu consistió en que organizaron sus ejércitos mucho más eficazmente de lo que se había hecho antes. El sueño Qin del imperio estaba terminado. China estaba unificada y en paz. Ahora, un verdadero emperador, Jin Cheng, necesitaba un nombre real. Llegaría a ser conocido en toda China y en todo el mundo simplemente como Shi Huang Di, el primer emperador. Shi Huang Di proclamó que su dinastía duraría 10.000 generaciones. Fue durante su reinado cuando China se embarcó en la construcción del proyecto quizá más espectacular de todos los tiempos. Una muralla como ninguna otra.